chicos, ya vengo en el taxi. ¿Qué creen? Que me encontré el señor de los carritos. ¿Se acuerda que vimos el taxi? Miren, miren nada más. ¿Cómo se llama usted, señor? Enrique. ¿Don Enrique qué? Celis Delgado. Celis, de aquí de Jalapa, amigos. Y bueno, iba yo, le digo, caminando en la calle y vi el carro, o sea, su taxi con los carritos. Y me dice usted que sale a nivel nacional. ¿Por qué? Sí. A ver, platíqueme. Porque unos franceses anduvieron aquí conmigo y se llevaron el video allá y lo sacan. ¿Pero qué carritos de qué son en especial? Hot Wheel. Ah, de colección. De colección. ¿Cuál es el más antiguo que tiene usted? Aquí a está, ver. 1909. Ah, están pegaditos, obvio. Sí, lo obvio. No, 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 miren, ¿cuánto tiempo tiene usted coleccionando esto? ¿Eh? Para que vea. Miren, tengo los tres cochinitos. Ah, también, pero bueno, es más los carritos, ¿no? ¿Cuál es su favorito? De carritos. ¿De carro? A ver. ¿De carro? Este. ¿Cuál? El negrito. ¿Y ese qué es? Pues es el que... Rápido y Furioso. ¡Ah! Mire, que el señor rápido. ¡Ay! Rápido y Furioso, que nos va a llevar ahorita. Aunque no voy furioso, pero... Pero va rápido. Oiga, ¿no? Y le mete mucho tiempo a su colección, sí, ¿no? ¿Cuántos años dice que lleva haciéndola? Son muchos años. Imagínese, mire. Ah, sí, ya está sacudido, sí, le da su tratamiento y todo, amigos. ¿No? A ver, dígame si están sucios. Oiga, ¿y no le han pedido así de, oiga, le quiero intercambiar o intercambiamos carros, no, o le vendo carritos? No, o, no. Unos de clavijero me dijo, te doy 5,000 pesos por ellos. Ah, ¿poco? No. ¿Sabes por qué? Porque estos carros no, estos, este 1963, 1965 no los tiene nadie. Ah. ¿O los ha evaluado entonces? Son Musa. ¿Y qué precios tendrían, por ejemplo? Puta, a mí, yo esto, si me dan unos 300 pesos por cada uno, se los doy. ¿A poco? Pues sí. Pues mire, para los que nos están viendo. Por esto me están dando 150 y no lo quiero vender. Y mire qué carro es. ¿Pero los ha evaluado todos? Sí. O sea, ¿y cuánto le saldría todo, por ejemplo? O sea, con el precio justo. Todo. Ajá. Me den 8,000 pesos. Sí, ya lo vieron ahí. Si lo quieren buscar ahí en Facebook, ahí está, ¿dónde lo...? ¿Dónde lo localizan? El carro 6133, el único. Ahí está, Jalapa. ¿Qué quieras? Nada más que cuando los niños tengan cochecitos, que los guarden, ¿verdad? Los guarden y que los pongan en una repisa. Los carritos son para que se vean. Para que se vean, no, que los jueguen, ¿no? Que los jueguen, que los guarden. O sea, que no los maltraten nomás. Bien, bueno. Nomás la pintura intacta. Sí, eso está otra cosa, va, la pintura. Ninguno ha sido pintado así, ninguno. No. Da igual, original están. Original. Pues es que les platico rápido, amigos, que iba yo en la calle y entonces veía yo a un niño que gritaba, mamá, mamá, y le señalaba un taxi. Ajá. Y le dicen, los carritos. Y yo volteé y entonces vi aquí al señor y digo, ¡ay, claro! Y digo, ¡ay, cuánto carrito! Y ahorita que me subo, ya terminando acá el evento al que fuimos, que veo, digo, ¡ay, el señor de los carritos! Pero bueno, muy bien. Sí, salí en la televisión. ¿Así también? Hace año y medio me empezaron a decir la plebe, dice, pinche, ya te volviste famoso. Ya se volvió famoso. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, y que veo. Y sí estaba yo. ¿Y qué le decían de la tele? O sea, de que, la tele. ¿Pero por qué le salió? Dicen así. Un taxi de la ciudad de Jalapa, México, estado de Veracruz. Véanlo, su tablero. Una maravilla, decían las su tablerito, ah. Oiga, ¿y hay colegas, amigos, compañeros de usted que también tienen así sus tableros? No. Pero de otras cosas, puede ser, ¿no? Quizás sí, pero pues, no. Cabrón, ya iremos buscando los colegas. Sí. Pero nadie como yo, ¿verdad? Dice eso. Pues bueno, amigos, la verdad fue un gustazo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Ahí lo veremos en el video.